se graba. Se han encontrado con que uno de ellos está cumpliendo años. Es su onomástico. Por lo tanto, la peda es inminente en uno de los lugares. En uno de los lugares típicos de la estación de Hatagaya. Los participantes no saben. A Puerto Rico y te corretean, vas a Panamá y te piro, pega mi gente, aprecian las cosas buenas, pero una libra de cadera no es cadera, dos libras de cadera no es cadera, tres libras de cadera. Las etapas más agudas del síndrome de Tokio comienzan por la siguiente, cuando los participantes llevan a comprar películas eróticas a Akihabara. Vean ustedes la basura pornográfica que han comprado por 690 yenes. Es increíble la manera en que les ha pegado. Esa es la película. Tenéis que insertarla en el video grabador. Joder, es que no sale. Irete kudasai. Se inserta. Baja del volumen, jolines, que es un ruido muy fuerte. No voy a ser la de malas. Con el coordineta. Y dispónganse a pasar una velada erótica. Indiscutiblemente cachonda. Vale. Vaya que no ha grabado nada. Ah, vaya. Pulsación de oro. Lean los kanjis. Los participantes están que se cuecen de cachondeo. Fade out. Disfrutemos. Camila la bebé que graba la tertulia, mientras Lupe daba al niño a su mamila, Mari Pepa le dio la botella a Celia. Pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. En la cama, cuando almuerzo, y no estás. Es
Mi gaita no de osoku kimashita sen. Tanoshi Katari. Sumarana Katari. Thank you.